Muchas queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a esta su casa, Centro Juvenil Salesiano de Coacalco, transmitiendo desde su plataforma digital ORDIS, Oratorio Digital Salesiano, en una nueva emisión de las Buenas Noches Salesianas. Y en esta ocasión tenemos como invitados a nuestros compañeros Agustín y Lupita, quienes son servidores aquí dentro del Centro Juvenil de Coacalco y además forman parte de los Cooperadores Salesianos, que es una familia de los salesianos también, ¿verdad? Y pues bueno, ellos el día de hoy nos vienen a compartir pues lo que estamos, un poquito de lo que estamos viviendo en estos tiempos y cómo el Señor nos invita a ser misioneros, a tener ese valor de salir a su encuentro a través de los enfermos. Yo creo que estamos viviendo una situación muy complicada, muy difícil, y pues es el momento de demostrar que somos cristianos. Como muchas veces nos han dicho, como a veces nos ha dicho el padre José Luis, la iglesia no son estas cuatro paredes, la iglesia somos todos. Y Dios no puede actuar sin cada uno de nosotros. Así es que, pues bueno, sean todos bienvenidos y pues vamos a escuchar a nuestros compañeros. Alegres, la fiesta del siglo ha comenzado. Estrechemos las manos, cantemos al santo de la juventud. Es el regalo que Dios nos envió. Él por nosotros su vida entregó. Don Bosco, amigo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, haz que yo salve el alma mía. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen María, haz que yo salve el alma mía. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen María, haz que yo salve el alma mía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Seguramente un poco así, a oscuras, con miedos, sintiéndonos en tinieblas, encontrándonos entre sombras, con dudas, con preguntas, con inquietudes. Pero como nos dice el Evangelio de hoy, Jesús nos escucha. Jesús va a nuestro encuentro como fue el encuentro de la suegra de Pedro. La tomó de la mano y le dice, levántate. Le da la fuerza para levantarse, para cambiar de posición e ir a servir a los demás. También Jesús nos dice que vayamos a otros lugares a dar a conocer la buena nueva. Nos envía, primero nos hace sus discípulos y luego nos envía. Porque Él a eso ha venido y nos invita a que nosotros llevemos la buena nueva y demos a conocer el plan de salvación que con amor Dios hace para cada uno de nosotros. A imitación de Don Bosco, transformemos los retos y las dificultades y los desafíos en oportunidades. Dios nos invita a seguir en oración,
con nuestro Padre Dios y bajo la protección de la Santísima Virgen María. Contagiémonos de santidad. Que tengas una buena y bendecida noche. Pues bueno, le damos las gracias a Agustín y a Lupita, quienes nos acompañaron en esta ocasión y quienes nos iluminaron a través de la palabra del Evangelio de este domingo. Y pues bueno, también muy relacionado a esto, nosotros quisimos compartir con ustedes el mensaje del Papa Francisco, quien a través de Vatican News nos da este mensaje, ya que el 11 de febrero se llevará a cabo el Día Mundial de la Jornada por el Enfermo. Así es que, pues bueno, como todo esto está relacionado, pues quisimos darles a conocer este mensaje. Así que vamos a escucharlo. Esta mañana fue publicado el mensaje del Papa Francisco para la 29 Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará el próximo 11 de febrero, memoria de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes. El tema de este año se inspira en el pasaje evangélico de Mateo, en el que Jesús critica la hipocresía de quienes dicen, pero no hacen. Una crítica, afirma el Papa, beneficiosa, porque nadie es inmune al mal de la hipocresía, cuyo efecto es impedirnos florecer como hijos del único Padre. Por ello, ante la necesidad de un hermano, Jesús nos muestra un modelo de comportamiento totalmente opuesto a la hipocresía. Propone detenerse, escuchar, establecer una relación directa y personal con el otro, dejarse involucrar en su sufrimiento hasta llegar a hacerse cargo de él por medio del servicio. La enfermedad, subraya el pontífice, siempre tiene un rostro. Tiene el rostro de cada enfermo, también de quienes se sienten ignorados, excluidos, víctimas de injusticias sociales que niegan sus derechos fundamentales. Y la pandemia actual ha sacado a la luz numerosas insuficiencias de los sistemas sanitarios, pero al mismo tiempo ha puesto de relieve la entrega y la generosidad de una multitud silenciosa de hombres y mujeres que con profesionalidad, abnegación y amor al prójimo han cuidado, consolado y servido a tantos enfermos y a sus familiares. Porque servir, afirma el Papa, significa cuidar a los frágiles de nuestras familias y sociedad. El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Para que haya una buena terapia, el Papa Francisco señala que es decisivo el aspecto relacional mediante el que se puede adoptar un enfoque holístico hacia la persona enferma. Se trata de establecer un pacto entre los necesitados de cuidados y quienes los cuidan, un pacto basado en la confianza y el respeto mutuo. Precisamente esta relación con la persona enferma, concluye el Santo Padre, encuentra una fuente inagotable de motivación y de fuerza en la caridad de Cristo, como demuestra el testimonio milenario de hombres y mujeres que se han santificado sirviendo a los enfermos. Y pues bueno, así es, hermanos, pues el día de hoy el Papa Francisco nos invita a ser servidores, a salir al encuentro del hermano más necesitado. Y pues a que cuando el Señor nos llame y nos diga a quién enviaré, quién irá de parte mía, nosotros podamos decir, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Y pues bueno, tenemos una sorpresa más para ustedes. Como saben, cada semana les hemos estado compartiendo una cápsula de nuestros hermanos de Argentina, de esta serie de cápsulas que ellos hicieron a través del Boletín Salesiano. Y pues el día de hoy nos toca la cápsula número 5 de estas pinceladas de Don Bosco para conocer un poquito más de nuestro fundador. Y en esta ocasión se llama Superando Fronteras. Así es que, pues bueno, vamos a verla y yo regreso con ustedes. Muchas gracias. Bosco comenzó con un grupito de 18 jóvenes, la congregación, y esos 18 se van multiplicando de un modo portentoso, de modo que Don Bosco tiene que organizarlos. ¿Cómo decide Don Bosco? Necesita un consejo. Tiene Don Bosco que ir armando una estructura jurídica acorde a las exigencias de la Iglesia y de los tiempos, para que pudiera tener futuro. Tuvo conflictos muy, muy grandes Don Bosco, sobre todo con Lorenzo Gastaldi, era amigo de Don Bosco. La mamá de Gastaldi había sido mamá del oratorio junto con mamá Margarita. Una etapa de mucha amistad. Cambia totalmente cuando es nombrado arzobispo de Turín. Cuando se encuentra en 1871, tienen horizontes distintos. ¿Pero por qué?
porque Monseñor Gastaldi tiene un cometido muy importante, que es el de reorganizar la diócesis. Para Don Bosco va a ser muy importante que los salesianos se formen dentro del oratorio. Tenía la idea de que se formen mientras trabajaban, en contacto con los chicos. Gastaldi piensa que todo el aspirante a sacerdocio tiene que pasar necesariamente por la experiencia íntegra del seminario. Por otro lado, Gastaldi piensa que la congregación tiene que estar más sujeta a la diócesis. Y Don Bosco quería una congregación universal, por lo tanto, la autoridad era el Papa. Y está buscando también el tema de los privilegios, las excepciones que solamente la Santa Sede podía brindar. Aparecían unos escritos que no se sabían de quién eran, anónimos, y que el obispo interpretó que eran de Don Bosco. Llega un momento en el que Gastaldi le quita el permiso para predicar y para confesar. Todo esto va creando una situación tan compleja que el mismo León XIII pide a Don Bosco que se reconcilie con el arzobispo. Y tiene que pedir públicas disculpas, pero igual los esquemores van a llegar hasta la muerte del mismo Gastaldi, que va a ser el 25 de marzo de 1883. Dentro de las obras de Don Bosco, después del oratorio y la fundación de los Salesianos, hija de María Auxiliadora, la obra máxima es su proyecto misionero. Comienza a gestarse con la enfermedad de Cayero, cuando era muchachito, y le van a avisar a Don Bosco, Cayero se está muriendo, vaya a darle la unción. Ve unas figuras gigantescas, torso desnudo, que están ahí mirándolo expectantes, como diciendo, vos no te podés morir. Y Don Bosco dice, bueno, este muchacho no se muere, no le dio la unción. Don Bosco comienza ya a estudiar, a ver, ¿de dónde serán esas figuras? Hasta que se encuentra con el cónsul Gassolo, y Gassolo dice, esa es la Patagonia, esa es Argentina. Arma su proyecto misionero, lo lleva a Roma. En aquellos tiempos, con la penuria que tenía Don Bosco, fundando iglesias, colegios, y lo que significaba preparar para 10 misioneros todo el ajuar, todo lo que tenían que traer para capillas. La primera expedición misionera salesiana llega a Buenos Aires el 14 de diciembre de 1875. Se hace cargo inmediatamente de la iglesia de los italianos, la Mater Misericordia, y desde allí sale para fundar el primer colegio salesiano de América en San Nicolás de los Arroyos. Y desde el primer momento que los salesianos llegaron a la Argentina, empezaron a decirle a Don Bosco, mandándole cartas, que mandara a las hermanas, aquí hay muchísimo que hacer. Hubo, creo que fue en el 76, otra expedición misionera de los salesianos. Y en el 77 fue la tercera. Comienzan las primeras hijas de María Auxiliadora a participar en las expediciones misioneras con los salesianos. Llegaban al Uruguay. Nuestra primera casa en América está en Uruguay, que es Villa Colón. Don Bosco siente que prontamente hay que organizar la iglesia, implantar la iglesia. El 15 de noviembre de 1883 se dan los decretos por los cuales se establece el vicariato de la Patagonia Septentrional, nombrando como vicario a Monseñor Cagliero y la prefectura de la Patagonia Meridional, y como prefecto a Monseñor Fañano. Esta expansión misionera que Don Bosco hace hacia América en 1875, también es expansión hacia Francia en 1875. Y funda el boletín, ¿para qué? Para unir las fuerzas laicales a las que había dado vida los cooperadores salesianos, y para difundir lo que sus misioneros y en sus obras está realizando. Las cartas de los misioneros, las obras de Cayero, de Milanesio, de Fañano, de Costamaña. En el año 78 va a haber escrito un memorándum al ministro Crispi,
que se considera justamente como una pequeña joya, resumen de lo que es el sistema preventivo, ¿no? De los tres pilares, de la razón, la malevolencia y la religión. Esta necesidad preventiva de acompañar el desarrollo, el crecimiento de los muchachos, de que sean amados y se sientan amados. En 1883, la vida de Don Bosco transcurre en un tiempo de gran actividad y creatividad, aunque ha cumplido 68 años, pero sus energías físicas entran ya en un proceso de agotamiento definitivo. El sustento de sus obras y la construcción de la Iglesia del Sagrado Corazón de Roma le exigen, con el fin de ir a golpear puertas a los viejos y nuevos benefactores, que realice algunos viajes. El 18 de abril de 1883 llega a París. Todavía los salesianos no tienen ninguna fundación en París. Sin embargo, Don Bosco es ampliamente conocido. Ya en 1881 había habido una vida de Don Bosco, o sea, previo al viaje, esta vida de Don Carlos Espinel, que había publicado una obra más bien anecdótica, de carácter taumatúrgico, como marcando cuáles eran los milagros que Don Bosco había operado, ¿no? Por eso cuando llega Don Bosco a París, es normal que mucha gente con problemas de salud quieran ir al encuentro de Don Bosco para ser sanados. Una nueva biografía aparece, obra del escritor francés Albert Dubois. Esta va a tener un carácter mucho más histórico y pedagógico. Va a tener una inclinación, el autor, por mostrar más a Don Bosco sensible a las situaciones sociales del tiempo, y este Don Bosco que es capaz de proponer una educación para este tiempo. Generalmente uno de los episodios que más se nombran es el de la Carta del 84. Estamos en un contexto donde ya la legislación ha estatuido de tal manera la organización escolar que muchas veces los salesianos en el oratorio son más bien docentes profesionales, se han ido alejando del tema de la presencia activa y de la asistencia activa y propositiva en el patio, y se ha ido dando un distanciamiento serio, tanto sea entre los artesanos como entre los estudiantes, con respecto a sus asistentes educadores, los salesianos. Es una mirada que trata de descubrir si se ha sido fiel a estas intuiciones de la fe, de la razón y de la amabilidad. Va a ser muy importante que descubran desde dónde él mira la realidad, cuál es su experiencia y cómo él puede ponerle un oído en serio a la situación de los chicos empobrecidos y en peligro que van pululando por el Turín de 1841 en adelante. Agradecemos a nuestros hermanos de Argentina por este hermoso trabajo de pastoral que nos han regalado, y pues por mi parte ha sido todo. Me ha dado mucho gusto estar con todos ustedes como cada semana, y me despido no sin antes recordarles que pues nos apoyen con su pulgar arriba si el video les gustó, que se suscriban a la página de Ordis y compartan nuestros videos en sus redes sociales. Mi nombre es Viridiana y los esperamos como cada domingo en punto de las 8 de la noche aquí en las Buenas Noches Salesianas por Ordis. Que Dios les bendiga. Tu potente auxilio, oh Virgen Sacrosanta, tu potente auxilio, oh Virgen Sacrosanta, muéstranos siempre
Oh Madre del Señor, escucha, oh pía, nuestras tiernas plegarias. Salve, Señora, auxiliadora, refugio de pecadores. Salve, Señora, auxiliadora, refugio de pecadores. María, María, Ave María, María. Nos ponemos para recibir la bendición de Dios por mediación de nuestra Madre Santísima. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos y defiéndenos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, el Señor está con ustedes. Dios Todopoderoso, que preparaste el cuerpo y el alma de María Santísima para ser digna morada de tu Hijo, concédenos que al recordarle con alegría, nos libre de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Decía Don Bosco, confiad en María Auxiliadora y veremos lo que son milagros. Que nuestra confianza brote de un corazón que se siente amado, acompañado y fortalecido por nuestra Madre. Él es nuestra alegría, es nuestra esperanza, nuestra respuesta.